Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Estamos en nuestra segunda emisión de la Mesa Redonda dedicado al tema de los seguros en Cuba y el papel que tiene el Grupo Caudal y sus empresas en este sector. Y lo hacemos después del foro debate esta mañana en Cuba Debate, con amplia participación de ustedes, más de 50 comentarios. Hoy, por supuesto, estaba compitiendo con la noticia de las nuevas medidas que a partir de mañana se ponen en vigor en el país, pero hubo una amplia participación y también un debate activo con los compañeros de Caudal que estuvieron respondiendo sus opiniones y sus preguntas. Algunas de esas opiniones, algunas de las llamadas telefónicas y de los correos que recibimos en la jornada de ayer, pues sirven de base para nuestra emisión de hoy, que tengo el placer de compartir nuevamente con el compañero Fermín Mesa García, vicepresidente primero del Grupo Caudal, la compañera Daisy Ramírez Blanco, directora general de la empresa de seguros internacionales de Cuba S.A. Esicuba, y el compañero Juan Abiel Barbón Vidal, director general de la empresa de seguros nacionales ESEN. Con ellos tres estaremos intercambiando pues criterios a partir de sus preguntas e interrogantes, así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Bueno, generalmente en estas emisiones de preguntas y respuestas tratamos de no comenzar con la noticia del día para aprovechar el tiempo, pero los acontecimientos de las últimas horas sin duda nos llevan a comenzar hoy nuevamente con nuestra noticia del día. En la jornada de hoy, más de 100 palestinos fueron masacrados por el ejército israelí cuando buscaban desesperadamente alimentos en medio de una muchedumbre que fue al tratar de alcanzar alimentos que venían en camiones de ayuda humanitaria, y como resultado de eso, más de 100 muertos, más de 700 heridos, con una nueva masacre del gobierno israelí. Por eso el sábado estaremos en las calles, pues defendiendo el derecho del pueblo palestino y condenando el genocidio del gobierno israelí. Israel ha bombardeado un reparto de comida y ha matado a más de 100 personas en Gaza, según las autoridades palestinas. Hay también muchos heridos. Todos se habían aglomerado alrededor de camiones con ayuda humanitaria. Esta masacre es ya una de las peores de la ofensiva israelí. Hamas acusa al ejército hebreo de disparar contra una multitud. La organización palestina advierte de que esta matanza pone en riesgo las negociaciones para un alto el fuego. El ejército israelí ha confirmado que sus soldados dispararon contra una multitud que se congregaba para recoger alimentos. Esto ha ocurrido en Gaza, dice la versión del ejército de Israel, que asaltaron camiones de ayuda muy cerca de donde estaban los tanques de los soldados y que por eso los soldados habrían disparado porque se sintieron en peligro, que corrían en riesgo sus vidas. Esta, como decimos, es la versión del ejército de Israel, que habla solo de heridos, mientras que las autoridades gazatíes hablan de más de 100 muertos y 200 heridos. Esto ocurre en un momento en el que la población gazatí se encuentra amenazada, no solo por los ataques, sino también por una hambruna masiva, y se están reportando ya los primeros casos de muertes de niños por desnutrición. Bueno, imágenes terribles las que se han visto en la jornada de hoy. El ejército israelí, que reconoció primeramente la matanza, después trató de evitar la culpa tras la amplia condena internacional que ha recibido esta nueva matanza israelí, que viene acompañada de la noticia de la muerte hoy de 7 niños en hospitales gazatíes, precisamente por hambre, como resultado de la situación humanitaria terrible que está viviendo el pueblo palestino. Una hambruna generalizada acompañada de los violentos bombardeos, del asesinato del pueblo palestino, y que, como decía, será condenado este sábado a nivel mundial. También lo será acá en Cuba, en las capitales provinciales, en la capital del país, en una nueva demostración de solidaridad con el pueblo palestino. Es nuestra noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda. Continuemos hablando entonces de los seguros en Cuba. Bueno, como decíamos en nuestra introducción, hoy hubo un interesante foro debate en el sitio web Cuba Debate sobre el tema de los seguros, y también recibimos ayer algunas llamadas. Quizás cogimos un poco sorprendido cuando reiniciamos el tema de las llamadas en la mesa redonda y no fue tan amplia participación a través de la llamada, pero tenemos algunas interesantes que también pondremos en la jornada de hoy.
del foro de debate y de los correos que recibimos aquí algunos criterios. Elisa dice, en el caso de los seguros que existen para el sector empresarial, de los que se comentó de manera general, supongo que por razones lógicas de tiempo, sería bueno conocer de algunos ejemplos prácticos de cómo ha ayudado en la recuperación de una entidad o un sector de la economía del seguro tras la ocurrencia de algún evento desfavorable, como pueden ser los huracanes que han afectado a Cuba. Alguien que se identifica como RIS81 dice, necesito que expliquen la estrategia que tiene SEN para cumplir sus compromisos atrasados de reposición de vehículos que en algunos casos exceden los 5 años. También quisiera que expliquen el hecho de por qué no ofertar servicios de seguro a motos y triciclos, tanto de combustión como eléctricos, que estén en buen estado técnico. Otro de los opinantes es alguien que se identifica como chofer chocado, y dice, pagué seguro durante 18 años y sufrí un accidente donde mi auto fue pérdida total en el 2019 y aún espero por la reposición del seguro. Y Raider Llanes, que también escribe sobre este tema, dice, ¿qué puede decir el seguro de los años de atraso en la reposición de vehículos? ¿Por qué no ofrecen seguro para motos y triciclos, tanto de combustión como eléctrico? Sobre este tema también fueron algunas de las llamadas que recibimos en la jornada de ayer. Escuchemos un par de ellas. Me llamo Carlos Manuel Castro Noriega y soy de La Habana. Y entonces llevo 5 años y medio esperando que la empresa de seguro me reponga mi auto. Y siempre han dicho, por la demora, que fue por problemas de la pandemia y fue por problemas de bloqueo. Después de 5 años, ahora, es que están dando un poquito de carro. El director Barbón, con su ayuda, y es que ha dado un poquito de carro que le han entregado, pero un poquito de carro que han sacado de la renta, muy mal estado. Carros fundidos, carros sin batería, carros con faltándole piezas, compresor del aire acondicionado, y faltándole muchas piezas, porque nosotros pagamos un seguro y confiamos en la empresa de seguro. Y la empresa de seguro se ha demorado todo. Yo estoy claro que no ha sido por culpa de que hay otros factores y otras personas que son los que deciden quién son los que le ponen los carros en las manos al director de... Pero quien sea, creo que es una falta de respeto esperar más de 5 años y medio por la entrega de los autos. Porque nosotros confiamos en esa empresa y confiamos en la revolución. Yo me llamo Germán García Mendoza, vivo en Alta Habana, en la ciudad de La Habana. Me chocaron un Pokifia desde 2019 y estoy esperando que me repongan el vehículo por ese accidente, porque yo no soy responsable de esos daños. Me han llamado muchas veces, me han faltado el respeto, pero no me dan ninguna respuesta definitiva. Por favor, quisiera que hicieran oídos de mi queja y que me dieran una respuesta contundente a esta demanda. Buenas noches. Gracias. Bueno, además de esas opiniones que recibimos también por la vía telefónica, otros comentarios a través de la vía digital. Carlos dice, tengo una amistad que tiene contrato de seguro de vida, se enfermó en un padecimiento del sistema nervioso central, recogido dentro de los padecimientos que cubre el seguro, pero cuando reclamó, le dijeron que no tenía derecho por su contrato particular, no incluía ese padecimiento. ¿Por qué se firma un contrato parcial y no con todas las opciones y facilidades que da la entidad aseguradora? Pues eso no se explica en el momento de la firma del contrato y supuestamente estoy firmando contrato para tener derecho a todas las facilidades que da el seguro. Jorge Hernández Rodríguez dice, sería muy interesante los seguros de vida y nosotros no tenemos cultura sobre los mismos. Quisiera hacer algunas preguntas. ¿Por qué no cubre enfermedades estos seguros? ¿Por qué los menores de edad no pueden asegurarse? Y otra opinión, esta de Mecánico AC, dice, ciertamente el seguro de Cuba es poco conocido. Personalmente conocí que existía esta empresa en Cuba cuando mi padre, asociado a una CCS, me mostró una póliza de seguro de vida que había adquirido en el 2010, poniendo a mi hermana y a mí como beneficiarios en caso de muerte. Realmente me mostré escéptico inicialmente y le dije que si aquello no era una estafa. Pero debo decir de mi experiencia con el seguro que fue positiva. En el año 2013 falleció mi padre, producto de una enfermedad repentina, y al dirigirme a la empresa de seguros en mi provincia mediante la CCS, me fueron
solicitados una serie de documentos que podía aportar y al término de recopilarlos y entregarlas, mi hermano y yo recibimos 50,000 pesos como parte de los seguros. Es una de las opiniones también que nos ha llegado en la jornada de hoy. Tema para el debate, hacemos un pequeño alto para ver precisamente un material sobre el tema de los seguros y regresamos para hablar con nuestros invitados. La provincia vileña registró un incremento de la siembra en los cultivos varios, caña y la crianza vacuna y avícola, influenciado por la aplicación de la resolución 173 del 2021, mediante la cual el Estado asume con su presupuesto el 50% de la prima, bonificación que promueve la diversificación productiva, el uso de las técnicas agroecológicas y la erradicación de las áreas ociosas. Se ha incrementado el número de asegurados. Se ha incrementado la siembra de diferentes cultivos, teniendo en cuenta, como le decía anteriormente, las bondades de estas 63 medidas que implementó el país. Dentro de estas 63 medidas, una de las bondades que tiene para nuestros clientes en la parte agrícola es que el banco asume el 50% del interés bancario y de las primas de seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el asegurado solicita su crédito bancario, solamente se transfiere a la empresa de seguro y queda como deuda el 50% de la prima de seguro. Además de, se le descuenta de la prima total de la solicitud del seguro el 3%. Nosotros en nuestra empresa hacemos un estudio de todo lo, una revisión de todas las indemnizaciones que tenemos, de todos los reclamos por pérdidas, por riesgos de seguro que tenemos en la UEB, y a partir de ahí, teniendo en cuenta la entrada de las cargas de prueba de todos los asegurados, pues entonces le vamos indemnizando paulatinamente en dependencia de la fecha en que entren las cargas de prueba. El cultivo y desarrollo de la caña también es un tema ponderado por Seguro Estatal, con el empeño de lograr la recuperación de la gramínea, que muchas veces depende de factores subjetivos por la imposibilidad de las industrias, pero también prima condiciones subjetivas para extender las áreas en fomento. La caña es una de las priorizadas porque a partir de estas medidas, pues el seguro para la caña es obligatorio, tanto para fomento como para la cosecha. Y a partir de la obligatoriedad de este tipo de seguro en este cultivo, pues bueno, se trata de dinamizar lo más pronto posible, se hacen las solicitudes rápidamente en los municipios, se les solicitan los servicios a entidades terceros, que son los que nos hacen los análisis de riesgo para ver en qué condiciones están esos cultivos. El presente año será decisivo para lograr la explotación de los suelos en Ciego de Ávila, una de las provincias con mayores potencialidades agrícolas del país, pero es imprescindible que se engrasen todos los mecanismos productivos y lograr la unidad por el bien común, el fortalecimiento del programa alimentario de los cubanos. Osvaldo Sánchez Naranjo, especial para la Mesa Redonda. Bueno, este material me sirve para entrar de lleno en la primera interrogante o la primera pregunta que hacía nuestros televidentes y radiantes. Elisa, internauta en este caso, pues preguntaba precisamente sobre algunos ejemplos de para qué sirve el seguro en entidades estatales para las personas. Y ya que hablamos de la agricultura, me gustaría, Barbón, si tuviéramos un ejemplo que pudiéramos ponerle, Elisa, de lo que puede significar, por ejemplo, para un productor agropecuario, lo seguro, el pago de esas primas de las que se hablaba en el material de Ciego de Ávila. Bueno, buenas noches, Randy, y gracias de nuevo por estar aquí, a los amigos televidentes y radiovidentes. Bueno, creo que ayer dimos algo por arribita, quizás podamos profundizar un poquito hoy en estos temas. Ejemplo tenemos recientemente por las afectaciones, las graves afectaciones que sufrió este sector, el sector agropecuario en la provincia de Pinar del Río con el paso del huracán Ian en el 2022. De ahí ayer hablábamos con alguna de estas cifras y en el sector campesino, en la producción tabacalera fueron indemnizadas en modo general más de 1.200 millones de pesos, hablábamos, ¿no? Dentro de ellas, su sistema empresarial también está en función del aseguramiento y de las 8 empresas agropecuarias que tienen en este sector, 7 de ellas fueron indemnizadas a partir de las afectaciones que tuvieron en sus producciones terminadas y en la materia prima para esas producciones. También se tuvo en cuenta toda la infraestructura tabacalera, la recuperación de la infraestructura tabacalera que contó con el financiamiento para poder lograr hoy enfrentar la campaña. Creo que también fue noticia en la Feria de La Habana, o sea, el rol que jugó
el sector tabacalero en los rubros exportables del país y la recuperación que ha venido teniendo ese sector en la provincia gracias al financiamiento de las afectaciones del huracán, que si no hubiera sido así, era muy probable que hoy no hubieran podido exhibir los resultados que exhibe esta provincia en este sector. Se cayeron los tapados, se cayó las casas de tabaco, de cura tabaco, todo eso va con el trabajo del seguro, ¿no? Sí, sí, todo el sistema de curación, tanto natural como artificial en la provincia de Pinar del Río, sufrió daños considerables. Y hoy hay un nivel de recuperación, pero un nivel de recuperación revalorizado en su patrimonio. O sea, ya no son los valores que tenía en ese momento, sino una recuperación con valores que hoy pueden sustentar una recuperación, una curación, un proceso de productivo en mejores condiciones que años anteriores, gracias al financiamiento de las indemnizaciones que recibieron por el seguro a partir de las afectaciones que tuvieron. Bueno, es un ejemplo práctico para Elisa de lo que eso puede significar. Tracy, en el caso de ustedes en Esicuba, ¿hay ejemplos también de indemnizaciones concretas a una entidad que le permitió enfrentar desafíos como los huracanes, por ejemplo? Sí, buenas tardes, Randy, y buenas tardes a los amigos televidentes. Vamos a aprovechar la oportunidad de estas preguntas y también de algunas sugerencias a los televidentes para seguir hablando de seguro y seguir incrementando la cultura del seguro en la población cubana. Sí, efectivamente, tomando como ejemplo el mismo siniestro, el huracán Ian, Sicuba tiene en Pinar del Río muchas instalaciones hoteleras y de comercio aseguradas. Por ejemplo, por hablar de una sola de las instalaciones, hubo un asegurado, una instalación hotelera que tuvo afectaciones en la cubierta, en los ventanales, en las instalaciones eléctricas, en las luminarias, en los contenidos, en los equipos electrodomésticos. Finalmente se le hizo una indemnización de 15 millones de pesos, pero no fue la indemnización total, fue que de inmediato, Esicuba, nosotros lo llamamos pagos a cuenta, es que de inmediato ocurrido el siniestro le hacemos un adelanto de esa indemnización y así la instalación puede comenzar su trabajo de recuperación. Y esto tiene un doble impacto, no solo se recupera la instalación, sino esos trabajadores se pueden incorporar de manera inmediata a sus centros laborales y no quedan interruptos por un tiempo prolongado. Otro ejemplo que pudiéramos decir, por ejemplo, cuando ocurrió el huracán Irma, que afectó toda la parte norte del territorio nacional, que es la parte más industrializada del país y es donde Esicuba tiene los mayores valores a riesgo. Pues en ese momento nosotros indemnizamos cerca de 300 millones de CUC. Y de inmediato al Mintur se le dio un adelanto para las labores de recuperación. Recordemos que ese evento ocurrió próximo a la temporada alta del turismo y era imprescindible para el país recuperar de manera inmediata esas instalaciones hoteleras y aprovechar la temporada alta del turismo. Bueno, son dos ejemplos que creo que nos pueden ilustrar, sobre todo para las entidades, lo que significa este tipo de seguro, pero eso también tiene que ver con las personas. Por eso me gustaría, Fermín, hablar ahora del tema del seguro de vida, que es quizás uno de los seguros más novedosos, menos conocidos, menos empleado todavía por la población. Y hay varias preguntas que tienen que ver con esto. Bueno, una persona que preguntaba, Carlos, que decía que un amigo con un tipo de enfermedad que está recogida en ese seguro de vida, sin embargo, la persona o no se le explicó bien o no supo entender y no incluyó ese tipo de enfermedad, ahora no está recibiendo el seguro porque no lo tiene contemplado. Y también Jorge, que preguntaba que por qué hay enfermedades que no cubre este seguro y por qué los menores de edad no pueden asegurarse. Sí, Randy, buenas noches. Bueno, como se decía por los ponentes, Drais y Barbón, y lo veíamos en la mesa redonda de él también, en la escasa cultura de seguro y que hay en la población, e incluso en la población asegurada. Es importante señalar, ¿no?, que la póliza de seguro se resume en este contrato. Están establecidas todas las cláusulas. Y no es solo lo que el vendedor de seguro, que decíamos es el que actúa como un profesional media entre en la relación entre el asegurado y la empresa de seguro, que debe estar asesorando constantemente a nuestros clientes de cuáles son los alcances y el contenido de las coberturas que ofrece este seguro. Como bien dice el compañero Carlos, ¿no? Carlos, esa enfermedad es una de las enfermedades cubiertas por el seguro temporario de vida, que es un seguro para caso de muerte, es un seguro anual con renovación automática que cubre la muerte por cualquier causa.
Como decíamos ayer, el riesgo asumido, en este caso, la muerte del asegurado o las incapacidades que pueda sufrir en vida el asegurado, la persona cuya vida se asegura, está relacionada con la incapacidad temporal, la incapacidad permanente y, en este caso, como decíamos, la muerte del asegurado, que es por cualquier causa. Si la persona es asegurable, o sea, no tiene enfermedades que peligre su vida de manera inminente o tenga padecimientos, secuelas de enfermedades anteriores, discapacidades físicas y mentales de gravedad, la persona es asegurable. Lo que esa persona puede ser asegurable con restricciones, restricciones en cuanto a la edad o restricciones en la suma de seguro, o sea, en el valor que paga la empresa de seguro cuando acontece el siniestro, o sea, sea por fallecimiento o sea por este tipo de incapacidades. En el caso de la incapacidad temporal, es reversible. O sea, la persona recupera a partir de lesiones corporales accidentales, enfermedades cardiovasculares, vasculares encefálicas, intervenciones quirúrgicas de urgencia. Y fíjense que no hablamos de ningún tipo de enfermedad. Cualquier tipo de enfermedad, padecimiento o lesiones corporales de urgencia, todas están cubiertas por ese seguro. Lo que en la incapacidad temporal se abona una renta diaria contratada con la aseguradora desde 7 días hasta 180 días. Y se paga una renta diaria, la contratada, la suma contratada de ese asegurado. Y en el caso de la incapacidad permanente, que cubre también las lesiones corporales accidentales, las enfermedades cardiovasculares, vasculares encefálicas, cáncer y diabetes. ¿Enfermedades crónicas? Crónicas. Esas enfermedades están cubiertas. Lo que la consecuencia de esas enfermedades se dictamina por el facultativo o se dictamina por una comisión médica, que la persona de por vida no recupera la función de un órgano, de un miembro de parte del cuerpo de la persona, y por lo tanto la aseguradora se obliga, a partir de esa certificación que emite el facultativo o la comisión médica, el pago de una indemnización. Obedece a una tabla de incapacidades donde se refleja casi todo, de manera general, todas las partes y órganos del cuerpo de una persona, con unos porcientos de indemnización que están preestablecidos desde la concertación del seguro, y eso es lo que la empresa de seguro paga como suma de seguro. Lo importante en ese caso, como usted decía, es primero que el profesional que brinde el servicio sea capaz de explicarle con todos los detalles a la persona. Sí. Y segundo, que la persona sea capaz de leer la letra chiquita también del contrato, ¿no? Para también que sepa qué es lo que está contratando como servicio de seguro. Sobre todo cuando está hablando de un seguro de vida que va contra la persona, pero incluso con herederos, porque tiene esa potencialidad. Cuando hablaba usted del límite de edad, estaba el tema de los niños. ¿Por qué no se puede asegurar un niño? Ya. No es que no se pueda asegurar. El seguro que tenemos hoy concebido en Cuba desde el año 97 se llama seguro temporario de vida. Como decía, es un seguro anual, es temporal, tiene una renovación automática. Y este seguro, cuya función es social, no es resarcitoria. O sea, todo lo que sucede al asegurado producto del accidente acontecido, el responsable de que le causó ese padecimiento al asegurado, a la persona del asegurado, puede recibir los beneficiarios, herederos, la propia persona, tantas indemnizaciones o tantos pagos producto de ese daño. En el caso de los seguros que todo esto son supuestos, ¿no? Uh-huh. A partir de la interpretación que nosotros hacemos en el foro de debate de lo que quizás quiso transmitir la persona, en los casos del seguro temporario de vida, la edad para poder contratar el seguro es de 18 a 77 años. 18 años, porque es cuando las personas en Cuba adquieren la capacidad jurídica, la mayoría de edad, y puede libremente, con el consentimiento, su voluntad, establecer relaciones jurídicas contractuales. Y los 77 años, porque la esperanza de vida al nacer, que en su momento no fueron edades inferiores a 77, es 77, aunque todavía la edad y la esperanza de vida al nacer sigue incrementándose en el país. Y esas son las edades. Ahora, en el caso de los menores de edad, está claro, por lo que he explicado, que no pueden contratar directamente el seguro. Existen en proyectos de diseño de seguros dotales, el que está propuesto, seguro dotal estudiantil. Pero son seguros dotales, o sea, seguros que los padres pueden contratar a favor de los beneficiarios, que serían los niños, o sea, los menores de edad. En los planes que tenemos contemplados son seguros dotales mixtos, se llaman así, o dotales estudiantiles. Y se contrata una cantidad de dinero decidida
por la persona que va a asegurar a ese menor para recibirla en un plazo de seguro que puede mínimo ser de 5 años hasta 20 años vista. Y entonces deposita esa cantidad de dinero y esa cantidad de dinero en la aseguradora forma un fondo que tiene que rendir de acuerdo a las tablas de mortalidad y de supervivencia de la población, porque en este caso estos seguros son de supervivencia. El riesgo que se contrata es sobrevivir, llegar a esa edad, vencer ese plazo de seguro, no fallecer en ese plazo de seguro. Y por lo tanto es la sobrevida, es la supervivencia, el riesgo. Y a partir de ahí, ese dinero se le incorpora un interés técnico calculado, como decía ayer, matemáticamente, científicamente, las probabilidades con las tablas de mortalidad de la población cubana, años vistas por sexo y edad, y entonces se determina con ese interés técnico el rendimiento financiero de ese fondo, que es individual, es del propio asegurado o del propio menor de edad. Y se entregará a partir de las inversiones que también la compañía de seguro puede hacer en el mercado, en la compra de bonos soberanos, en el rendimiento financiero de esos fondos, porque todo el rendimiento también se incorpora al principal, o sea, al dinero que tiene depositado el asegurado, y ese dinero también le sirve para pagar deudas o plazos de seguro, o sea, para pagar las primas en ese periodo de tiempo. A más corto el periodo de tiempo por el cual, o sea, el plazo de seguro donde el asegurado está obligado a pagar las primas, la pueda pagar de una sola vez o la puede hacer pagos periódicos. Pero siempre, sí o sí, el dinero que paga el asegurado totalmente es del asegurado. En caso de fallecimiento del asegurado, tiene derecho a una suma de rescate, que es una reserva matemática de esos fondos con el interés técnico incorporado y el interés financiero, los dividendos que genera ese fondo, y entonces se revierte como pago final, vencido el plazo de seguro, o una suma de rescate, como decía, también se pueden ofrecer préstamos. O sea, eso está en proyecto. Si este 2024 logramos crear la empresa de seguros de vida, en nuestro país estaríamos también dándole cumplimiento a uno de los lineamientos del partido referido a la actividad de seguro y especialmente a los seguros de vida como complemento de la seguridad social. Bueno, pues ahí están elementos técnicos. A veces son difíciles de comprender, pero lo importante es saber que evidentemente los niños no pueden hacerlo por sí mismos, pero tendrán la posibilidad también de tener aseguramientos totales, como se decía, por parte de los padres. Voy entonces al tema que causa siempre más preguntas, Barbón, y tiene que ver con el tema de los autos. Hay dos temas importantes. Uno, bueno, las quejas de las personas por la demora en la reposición de carro. Una específica de uno de los televidentes que llamó, que hablaba sobre el tema de que los carros que se entregan a veces no tienen todos los componentes o toda la calidad en el carro. Y un tercer elemento, que es las personas que dicen que por qué no se pueden asegurar las motos, sean de combustión o sean eléctricas. Sí, bueno, Randy, creo que este es el tema que más se espera, ¿no? Vamos a tratar de darle respuesta a que no es fácil también, ¿no? En este momento, ayer hablábamos de lo sensible de este tema, no solo para nuestros clientes, sino para la empresa en general. Sobre estos temas, es bueno recordar lo que decíamos ayer. En primer lugar, en los años, con todos la crisis post-pandemia, como habíamos hablado ahora, que es una realidad, como lo es también el bloqueo y la crisis económica que hemos estado sufriendo. Pero bueno, eso lo hablamos ayer. A pesar de eso, dentro de los años 2020, 2021 y 2022, solo se habían podido disponer de 25 vehículos para la reposición en el 2023. Habíamos hablado cuantitativamente ya de la entrega de 97 vehículos. Hay que recordar que nosotros debemos trabajar primero en la transparencia de un proceso desde inicio, que es donde nosotros incidimos directamente. Desde la ocurrencia del siniestro, todos los factores que intervienen en la preparación y concertación hasta los niveles de aprobación que se hacen a nivel nacional, porque son muchos los factores que intervienen en ello, PNR, inclusive muchas veces tribunales, hasta la fiscalía, en los procesos, en la ocurrencia de uno de estos siniestros. Nosotros incidimos en esto y creemos que donde más podemos hacer es en la transparencia y en la agilidad con que estos sistemas de aprobación
puedan llegar a la empresa, que en definitiva se propone su aprobación con un comité impar de expertos, hasta finalmente ser aprobado en un Consejo de Dirección Nacional. Como hablábamos anteriormente, este salto cuantitativo en el 2023 con respecto a los últimos tres años no se debe por las vías tradicionales de adquisición, las fuentes tradicionales de adquisición de los vehículos que hasta la fecha, anteriormente a la pandemia, nosotros recibíamos. Pero no queremos dejar de ofertarle con otras características, ¿no?, a nuestros clientes las vías o las posibilidades que nos dan las nuevas fuentes de adquisición de esos vehículos sin el compromiso la obligatoriedad que lo tengan que seleccionar. O sea, nosotros tenemos los vehículos, los ponemos a disposición o a consideración siempre en el momento en que nosotros estamos llamando por el escalafón, que eso sí debe quedar claro. Ese orden, que es por la fecha del siniestro en el año que se apruebe, es inviolable. Y nosotros tratamos de lo que nos dispongan de ellos, si creemos o lo ponemos a disposición, sin la obligatoriedad de seleccionarlo y sin que en ello medie la pérdida del lugar que ocupa en el escalafón en el momento en que no o rechace el vehículo o no lo quiera. Voy a puntualizar cosas. Primero, ¿cuándo es que se comienza a contar el proceso por una persona? ¿Cuando ocurre el accidente o cuando finalmente se les aprueba por ustedes el proceso para estar entre los asegurados que reciben una indemnización? Buena pregunta, Randy, porque muchas veces nuestros clientes ocupan el tiempo desde la fecha del accidente, por supuesto, es en el momento en que ellos pierden el bien. Pero el escalafón se conforma en el año de aprobación por la fecha de accidente. Hay personas que, por ejemplo, por la situación o la circunstancia en la que ocurrió el siniestro, intervienen factores que puede estar en un proceso o en algún litigio, un proceso judicial que puede demorar el término de completamiento para poder decidir otorgar un derecho. Sí, puede ser que usted, su accidente fue en el 2019, pero hasta el 2020 no fue el juicio y pasó un año, y entonces que empieza a contar para la autoridad. Ese es un elemento importante. Segundo elemento de lo que usted explicaba, cuando se le ofrece, es decir, cuando en este momento, para decirlo bien, de los 97 sí. carros que ustedes entregaron el año pasado, ¿corresponde a los que están en el listado de qué año? Corresponden al escalafón 2019. En el año 2023 nosotros logramos concluir el escalafón 2018 y comenzamos a dar el escalafón 2019. Dentro del escalafón 2019, de esos 97 corresponden a 63 autos entregados de ese escalafón. Es el escalafón más amplio que tenemos, que es el escalafón, como decimos nosotros, el que dio paso después al momento de la crisis de la pandemia, donde es donde concentramos el mayor número de casos aprobados. Es decir, que estamos ahora entregando, o están entregando ustedes, las personas que están en el registro de seguro del 2019. Tercera pregunta. Usted hablaba de las características, es decir, se le ofrece el carro a la persona. Si ese carro tiene algún desperfecto de los que hablaba la persona, a lo mejor no tiene el acumulador, la batería, a lo mejor no tiene un elemento del auto, obligatoriamente lo tiene que recibir, o él tiene la opción de seleccionar que no quiero ese y busco otro. Y esos 97 casos, ¿qué ha pasado? No, Randy, como habíamos dicho anteriormente, quizás un poco hablando de lo que el vicepresidente habla de sobre el interés asegurado, la obligatoriedad que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones en estos casos, y que todo lo que dependa del seguro se hace dentro de estos aspectos, debo señalar que la reposición, o sea, en poner el lugar en el mismo lugar desde el punto de vista financiero en el momento de siniestro a los clientes, en este proceso de reposición, en ocasiones, por eso es que en la póliza está que se dispondrá con el vehículo que se disponga sin distinción de marca modelo. Es uno de los aspectos que nos critican o a veces nos señalan, pero muchas veces un auto que tiene condiciones de una gama alta, en algunos momentos reciben lo que nosotros tenemos disponible. Y en otros casos tenemos carros que son económicos, clase económica, y reciben otro tipo de equipo. Este tipo de equipo que hemos entregado en el 2023.
requieren condiciones de una gama que no son los vehículos que habitualmente. Es por eso que decidimos, o sea, preferimos ofertarlo a los clientes y no implica, como le decía, ninguna variación en el número del escalafón. O sea, perfectamente lo puede rechazar y mantiene el orden en el escalafón sin que eso implique un movimiento en el orden de él. O sea, es por esa la razón que nosotros preferimos con esta, de punto de vista cualitativo, ¿verdad? Que son vehículos con desperfectos, algunos con desperfectos técnicos, no cumplen en muchos de los casos para la circulación inmediata por la vía pública, y por eso se los mostramos, se los enseñamos a los clientes, para aquellos que tengan condición o prefieran adquirirlo, lo adquieran, y el que no tenga posibilidades de adquirirlo o que quiera seguir esperando por un vehículo con las condiciones técnicas mecánicas que desee, no se le quite el derecho ni se le quite la posición que ocupa en el escalafón. Bueno, eso es importante también tenerlo en cuenta. Creo que son algunos elementos que nuestros televidentes que se preocupan por este tema con toda razón, pues puedan tener a la hora de valorar. Es decir, se está repartiendo los del año 2019, los que están registrados, no accidentados, registrados en el 2019, y no hay obligatoriedad de recibir la propuesta que le hace la empresa de seguros, si usted decide si recibe ese o no, o espera a una próxima ocasión. Creo que son elementos importantes para analizar, pero bueno, hay otros temas. Les propongo hacer un alto y regresamos para seguir pues escuchando algunos de sus comentarios. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. El problema real es el problema de las desigualdades. Tenemos que empezar como pueblo. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Todos los fenómenos que para bien o para mal se gestionen, se generen, mal o bien en la empresa estatal socialista, terminan desencadenando un fenómeno en toda la economía. Cubano, si el timbirichi levanta tu economía. Porque esta cotidianidad, esta realidad cubana, no basta con interpretarla de diversos modos, sino que juntos tenemos que transformarla. Bueno, vamos a ir a otra de las opiniones que recibimos en la jornada de hoy en el Foro Debate, otras que llegaron a través del correo electrónico. Alguien que se presenta como Malcolm dice: el tema de los seguros pasa por la experiencia personal de cada cual. En mi opinión, el cubano carece de cultura financiera en general y de seguros en particular mucho más, por lo que es válido que estas actividades se den a conocer. La situación económica actual no ayuda mucho a fomentar esta actividad, pues la inflación y la pérdida de valor real del salario te hace por obligación tener que priorizar el día a día sin detenerte a pensar en el futuro. Otra persona que se llama Roxana dice: bueno, yo tengo un seguro de vida hace años, me mudé ahora hacia La Habana y aún no me han llamado para decirme quién atenderá mi seguro aquí. Estoy preocupada porque si no pago lo pierdo. ¿A dónde debo dirigirme? Creo que se debería informar más sobre el seguro y sus beneficios. Antonio Almenares García señala: mi experiencia con el seguro puedo decir que es buena. Tuve pérdidas en el cultivo del tomate por afectaciones de sequía y el seguro lo pagó. Roque Santeiro, así se presenta, no sé si habrá sido novelero, pero dice: deben estudiar extender pólizas y o boletas de garantía en la actividad comercial y los servicios por conceptos de anticipos financieros y el fiel cumplimiento de lo contratado. Pasa que contratas a una entidad constructora, le extiendes un anticipo del 20% del presupuesto adjudicado y qué garantías hay de que lo use correctamente. Si no cumple, el inversionista puede cobrar su seguro. Irina dice: me interesa ser agente de seguros. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son los requisitos? ¿El seguro da cursos para formarse en esa especialidad? Melisa, en función de la bancarización e informatización, bueno, habla sobre este tema. También deberían valorar la posibilidad de que los clientes pudiéramos adquirir los seguros de manera online. Creo que sería muy beneficioso y nos facilitaría mucho la gestión. Gracias. Vamos entonces a escuchar una de las llamadas telefónicas también que recibimos en la jornada de ayer.
Leonardo López Ferrero, de Playa. Quería saber por qué razón no se pueden asegurar las embarcaciones de pesca deportiva de nosotros, los pescadores cubanos. Muchas gracias. Bueno, otras opiniones que añado. Cubano 74 se presenta así, dice hace dos comentarios. Uno, soy del criterio que debe seguirse ampliando la cultura de los seguros, así como modificar los sistemas de venta en las diferentes pólizas. Y señala, hay que aplicar todas las vías de bancarización. Ejemplo, hay que llenar demasiados papeles para tener un seguro. Pienso que debe materializarse un pago online, además de que las aseguradoras de la ESEN puedan pagar las indemnizaciones a las tarjetas de los asegurados cuando tengan un accidente o se enfermen. Temas interesantes, vamos a ver otro material de los que nos han preparado nuestros compañeros y regresamos para continuar hablando con los invitados. Ante el aumento de vulnerabilidades en Cuba en el área de la seguridad alimentaria por el incremento de eventos extremos como huracanes o intensas sequías asociados al cambio climático, el Programa Mundial de Alimentos apoya la gestión integral de riesgos de desastres con una vinculación directa con las entidades aseguradoras en la nación caribeña. Además de favorecer la efectividad de los mecanismos de alerta temprana y responder con ayuda alimentaria, integran productos de seguros que benefician a campesinos y unidades productoras. Hemos desarrollado con la empresa Seguro un producto de seguro que se llama Seguro Más Resiliente, que vincula la prima que paga el productor al nivel de vulnerabilidades que un grupo de expertos determina. Este mismo grupo de expertos que determina la vulnerabilidad realiza o le propone al campesino un plan de acciones para reducir estas vulnerabilidades. Algunas acciones él las puede asumir con sus propios recursos y otras acciones necesita apoyo. Y ahí es donde entra el PMA porque les da el apoyo que ellos necesitan para cumplir estas acciones, sea sistema de riego, inseminación artificial, recursos para mejorar sus condiciones productivas. Otros proyectos del PMA apoyan las acciones en Cuba para un mayor acceso a seguros en pos de reducir las pérdidas de producciones agrícolas y acrecentar la seguridad alimentaria. Estamos apoyando a un consorcio de entidades nacionales que está encabezada por la empresa de seguros nacionales a que aplique a un fondo internacional para el desarrollo de los primeros seguros paramétricos en Cuba. Está la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP, y está el Parque Tecnológico de La Habana. Tenemos dos otras experiencias que también estamos trabajando con la empresa Seguro. Es un proyecto que le hemos presentado y tiene la aceptación del Reino de los Países Bajos, que es para entrenar mujeres de las cooperativas agropecuarias para que se conviertan en gestores de seguro en las cooperativas. Y por último, estamos vinculando el grupo financiero Caudal a mercado internacional de seguros de manera tal de que Cuba pueda acceder a un macro seguro. Productores de las cinco provincias del Oriente y los territorios de la zona costera de Villa Clara se benefician con estos productos de seguros entre el Programa Mundial de Alimentos y entidades aseguradoras en el país. Proyectos que responden a las necesidades de reducir los riesgos, ofrecer asesoría especializada y recursos materiales, así como promover prácticas agrarias más resilientes en los campos cubanos. Para la Mesa Redonda, Inés Castro Machado, Ideas Multimedios. Bueno, excelente ejemplo también de lo que se hace en este campo con el tema de los seguros. Por cierto, hay una opinión de Yaneisy Acosta que tiene que ver con el seguro de vida. Yaneisy, ya hemos hablado con los compañeros, te van a escribir a tu correo para responderte exactamente del tema que estamos hablando. Voy rápido con algunos de los temas que leímos en las opiniones. Draisy, seguro de embarcaciones. Las personas que dicen que tienen embarcaciones deportivas, ¿se pueden asegurar o no? Bueno, sí se pueden asegurar. Ayer nosotros hablábamos que si Cuba tiene más de 40 productos de seguro. Lo que pasa es que la explicación fue rápida por cuestiones de tiempo, ¿no? Que lo dividíamos en 12 grandes grupos. Uno de los grupos eran los seguros marítimos. Dentro de los seguros marítimos nosotros tenemos previsto los seguros para embarcaciones de placer y los seguros para cascos marítimos. Ahora, ¿cuáles son las embarcaciones que se pueden asegurar? Bueno, las que cumplan con todos los requisitos técnicos exigidos para el ejercicio de la actividad. O sea, nosotros siempre vamos a exigir cumplir determinados de
requisitos de asegurabilidad, pero siempre que los cumplan pueden ser asegurados. Es decir, una embarcación inventada no puede asegurarse. Tiene que cumplir los requisitos. Es igual que un vehículo, por ejemplo, tiene que cumplir determinados requisitos técnicos para circular por la vía pública, y así se exige para contratar una póliza de seguro de transporte terrestre. Lo mismo ocurre con las embarcaciones. Igual, ¿quién puede asegurarlo? Puede ser el titular del bien o puede ser una persona que en virtud de un contrato de arrendamiento, por ejemplo, viene obligado a contratar una póliza de seguro. O una persona que tiene el bien para ejercer determinada actividad y por el contrato viene obligado a responder por cualquier daño que sufra esa embarcación. También se convierte en una persona con interés asegurable sobre esa embarcación y puede contratar una póliza de seguro con ese cubo. De manera general, yo creo que lo más prudente, y le aconsejamos a los amigos televidentes, sean personas naturales o jurídicas, que cuando tengan alguna inquietud de que su patrimonio pudiera sufrir un daño o que por el ejercicio de determinada actividad pudiera ser declarado civilmente responsable, que se dirija a nuestras oficinas y que pregunte si hay un seguro, porque como decíamos ayer, casi todas las actividades de la economía y casi todos los daños que pudiera sufrir una persona en su patrimonio o en su integridad física tienen una póliza de seguro, ya sea por ESICUBA o por la ESEN. Bueno, muy importante esa recomendación. Y a propósito, aunque ahora no encontré aquí la opinión, parece que se me traspapeló, pero Barbón, recuerdo que había alguien que preguntaba si también él poseía carneros, poseía otros animales, si también por el tema de los animales se podía haber seguro. Sí, Randy, ayer también por el espacio de tiempo cuando hablamos los tres grandes ramos de seguro que comercializa la empresa y hablamos de los seguros de bienes. Dentro de los seguros de bienes teníamos los seguros agropecuarios, que como bien decíamos era el 89% de la actividad nuestra. Dentro de los seguros agropecuarios se cubren las tres, hay tres grandes subgrupos. Los bienes agrícolas, que es la producción ya directa de fomento de plantaciones o producciones agrícolas, y también tenemos los seguros pecuarios, que ahí incluye los seguros pecuarios y las producciones pecuarias, que van desde la ganadería mayor con su producción, la ganadería menor, en este caso estamos hablando de ganado menor, siempre y cuando siempre cumplan las condiciones de requisitos de asegurabilidad, control de la masa, control pecuario, control de rebaño y las condiciones para tenerlo. Como también podemos llegar hasta los apiarios también, o sea que tenemos cubierto todo el sector productivo en la agricultura dentro de ese ramo, tanto los bienes agrícolas como los bienes pecuarios, así como el patrimonio donde se generan estas producciones. Así que tanto las embarcaciones deportivas como los carneros pueden ser asegurados. Sí. Ahora, ¿qué le podemos recomendar a Rosana, que dice que se mudó para La Habana y que estaba pagando un seguro y que ahora no sabe qué hacer? Sí, es bueno, y creo que Fermín ahorita hablaba de eso, que no solo debe ser, y eso es un tema donde debemos seguir trabajando en cuanto a la preparación de nuestros agentes. El cliente debe estar bien asesorado por nuestros agentes y bien informados, así como también el cliente preocuparse y ocuparse de la póliza o del contrato que está contrayendo en ese momento. En la póliza establece, en uno de sus clausulados, en los procedimientos, cuál es el proceder en un momento donde, cómo trasladar una póliza a otra. Pero sabemos que hoy la vida es muy dinámica y estamos viviendo, como es, muy agitadamente, y muchas veces no nos acordamos en el momento que vamos a trasladarnos de un lado a otro. Y para eso también nosotros, aunque no haya hecho la solicitud en la provincia de origen o va a permanecer de manera permanente o temporal en un lugar y quiere trasladar su póliza y no lo hizo como dice el procedimiento, como dice la letra de la póliza, tiene la posibilidad, si ponemos en pantalla, el acceso a todas las informaciones, a todas las provincias del país, puede comunicarse o dirigirse a una de las, a la dirección de las provincias de nuestra empresa en cada una de las provincias, dirigirse, plantear su inquietud y la propia provincia le gestione el traslado directamente desde la provincia donde residía o donde tenía el contrato previsto hacia el lugar donde ella en ese momento reside e inclusive le pone el agente que la va a atender. Pero Rosana ya está en La Habana, tiene que ir a la oficina de La Habana. Tiene que ir a la oficina de La Habana y tenemos ahí, ponemos en pantalla las direcciones de teléfono de cada una de nuestras oficinas, pues el caso de Rosana puede ser el caso de otro agente. Bueno, pues ahí está en La Habana, está el 10 de octubre la oficina y ahí puede dirigirse Rosana entonces para resolver su inquietud.
Bueno, por último, Barbón, el tema de la muchacha que dice que quiere ser agente de seguro y que Meli, no recuerdo cuál es, pero preguntaba que quería ser agente de seguro y pedía cómo hacerlo, ¿no? Irina quiere ser agente de seguro y dice que si qué debe hacer, cuáles son los requisitos y si hay cómo formarse. A ver, Randy, al igual que en este caso, como nosotros tenemos dispersión en todo el país, representación en todo el país e inclusive dentro de los municipios tenemos representantes, aunque a veces en muchos de ellos, solo en 64, en el resto no tenemos presencia física. En los municipios donde no tengamos presencia física puede dirigirse también a la dirección que ponemos ahí, que son las direcciones provinciales, solicitar y información. Qué es lo que se requiere, qué es lo que necesita para poderse hacer agente de seguro. Y además de ahí también se orienta porque en el proceso de formación, o sea, en el proceso de aprobación de esa licencia, que como bien decía ayer Fermín, es un proceso que se aprueba por la norma regulatoria a partir de la superintendencia de seguro. En todo ese proceso, mientras ese tránsito va, la empresa a través de sus expertos y de los agentes con más experiencia y con los responsables de la actividad de capacitación, empieza un proceso de capacitación en qué consiste la actividad. Dentro de los requisitos hay una norma, o sea, está en la resolución 65 del Ministerio de Finanzas y Precios, emitida en el 2023, publicada en la Gaceta, está publicada en la Gaceta 374-08, también de este propio año, donde explica en su capítulo 2 cuáles son los requisitos que requiere una persona para ejercer la función de agente de seguro. O sea, ayer Fermín hablaba algunos de ellos, hoy podremos decir algunos, pero bueno, que se puede remitir a esa gaceta la resolución. ¿Cuál sería 65? El más invalidante, por ejemplo? El más invalidante, haber tenido algún proceso que implicaba algún proceso o hechos o cohechos que tengan que ver en actividades ilícitas o económicas. Invalida también una persona que no tenga un nivel de escolaridad inferior a 12 grados. O sea, a partir de 12 grados tiene la posibilidad, si no existe en otra, o si cuenta con las capacidades físicas y mentales para ejercer la actividad. Un asunto muy importante que tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando. Siguen las opiniones, Fermín, del tema de la educación en el ámbito financiero y en el ámbito del seguro, y pasa también por esta necesidad, como ustedes decían ayer, de penetrar más con los agentes. Y por el otro lado, las opiniones del tema de la informatización. ¿Cómo seguir informatizando la actividad de seguro? ¿Cómo ofrecerle más facilidades a los clientes para la gestión y para el pago de los seguros? Así mismo, Randy. Como decíamos ayer, debemos digitalizar los procesos, debemos hacer más ágiles los procesos de trabajo nuestros, que a todos los clientes les llegue por la vía, sea impresa o sea digital, las condiciones generales y particulares de los contratos de seguro, o sea, las pólizas de seguro por todas las vías. Y de esa manera también capacitar a nuestro personal. O sea, decíamos que esa actividad profesional, tanto del personal interno de cada una de las empresas como los agentes de seguro, son los primeros, los que dan la cara al cliente. El principal asesor del cliente es el agente de seguro, es el mediador en esa relación contractual y por lo tanto tiene una responsabilidad grande en el proceso de los seguros. Y a su vez también, esta persona, este profesional, debe asesorar en todo momento de todo lo que hemos visto aquí. O sea, aquí se evidencia la falta de cultura de seguro, pero también la falta de asesoría, la falta de atención de todos los que en esta mesa redonda han planteado y otros, la mayoría, muchísimas personas también, que no conocen el contenido de las pólizas de seguro que contrataron y de los que no lo han hecho todavía, o sea, de empresarios, de personas en sentido general en la población cubana que no logran o que escuchan lo negativo del seguro y no las bondades, los beneficios que también el seguro le puede brindar a cualquier persona natural o jurídica. En ese sentido, hemos trabajado en la digitalización de los procesos, como le decía, en la transformación digital, en la firma digital, para ahorrarnos también el tema del cuño, de la firma, de los bolígrafos, de los archivos, como decíamos ayer. Tenemos pasarelas de pagos electrónicas. Nosotros o la población puede pagar a través de POS, de tarjetas magnéticas. Tenemos plataformas para los seguros de viaje hacia Cuba y hacia el exterior
que se pagan a través de dos plataformas, Solways y una que se llama Cuba Travel. Asistur es vendedor, corredor de seguros, y media en esa relación contractual, y casi todos los seguros Asistur también los tiene montados online, que se pueden adquirir a través de esas plataformas. La oficina de LESEN igual, LESEN en el 2023 logró realizar a través del código QR la comercialización de pólizas, más de 12.000 operaciones, más de 15 millones de ingresos por esa vía, y por lo tanto estamos dando pasos para nosotros poder realizar los pagos a cuenta del asegurado, o sea, en las propias cuentas bancarias, digitales, tarjetas magnéticas que tengan nuestros clientes, y así abaratamos los costos. Decíamos ayer igual, cuanto más abaratemos los costos en papelería, en trámite, en burocracia, en todas esas trabas que tienen los procesos de seguro actuales, nosotros vamos a revertir eso en tecnología, en facilidades, en nuevos beneficios, porque de cualquier manera el interés fundamental nuestro es beneficiar a los asegurados, sean personas naturales, sean personas jurídicas, radicadas en el territorio nacional, y que la economía familiar y la economía del país avance. Y en ese sentido, el seguro es un mecanismo financiero para acompañar a los ciudadanos, la población en general, con un carácter muy fuerte, marcado social. Los seguros tienen un marcado carácter social, y como decía, los seguros de personas, los seguros de vida, son complementarios a la seguridad social. Además de lo que se percibe de salario, además de lo que se pueda percibir cualquier tipo de ingreso, participa también el seguro como complemento a la seguridad social para los jubilados, para los trabajadores, para toda la población. Ese es el sentido, digamos, social, político, que también tienen los seguros en nuestro país. Bueno, pues muchísimas gracias, Fermín, a ti, también a Barbón y a Dracy por habernos acompañado en estas dos jornadas de trabajo público aquí en la mesa redonda. Pues sin duda, rendición de cuentas al pueblo de lo que hace esta importante entidad, y también pues una contribución a la creación o a la expansión de la cultura del seguro y de la cultura financiera en general de nuestro pueblo. Hay pues todavía ahí las opiniones están vivas en Cuba Debate, pueden seguir también pues compartiendo desde allí opiniones, y les agradezco muchísimo que hayan podido acompañarnos en estas dos sesiones de trabajo. Nosotros nos despedimos con nuestras imágenes del día. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha llegado a San Vicente y las Granadinas para participar en la octava cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Desde su cuenta de Twitter ha dicho: "Seguimos apostando por avanzar juntos hacia la integración de nuestros pueblos. Unidad en la diversidad es la clave". Llegada de Díaz-Canel a San Vicente y las Granadinas, cumbre de la CELAC. Muy buenas noches.